Buenas tardes. Que cuando os digo lo del agua en Extremadura, al norte, que no estamos en el norte, todo, estamos por encima del Tajo, sí, pero no en el norte. Mira cómo llueve, no se aprecia bien. Todo el día así. Y toda la noche también está lloviendo. Y no es que haya llovido mucho, lo mismo han llovido 4 o 5 litros. Pero es que mirar. Mira la hierba, por la rodilla. Por la rodilla. Que puedes estar perfectamente en camiseta ahora mismo, ¿eh? Podrías estar perfectamente en camiseta. 18 o 20 grados, son las 6 de la tarde. Es que estamos de barro. Madre mía, mira, esto es un cerro. Esto es un cerro. Y mira cómo está. Vamos a ver si ha parido por aquí alguna. Que no las quiero llevar tampoco por abajo con las otras. Hay un par de ellas aquí para parir. Estamos aguantando todo lo que podemos para que para no llevarlas allí a la cama. Hay que echarle cama en el barro. Aquí por lo menos siempre hay un par de hectáreas más sanas. Esto está aquí así porque aquí se echa de comer. Si no estaría así, pero así todo esto es de lo más sano que tiene la finca. Esta está para parir. Tiene ya la ubre a tope. Preparada. A punto de parir. Voy a echar la mina ya de comer otra vez. Vale. Vale, Bobby. Vale, esa es una. Esta es una novilla. Que tiene V, pero todavía no parirá. Y esta es otra novilla que tiene V, pero tampoco parirá todavía. Le queda 15 o 20 días. Y esta es otra. Esta es otra que estaba más hundida que aquella. ¿Veis? Está más hundida como para parir más. Creo que también se quedará algún que otro día. ¿Qué voy a tener de comer? Sí. ¿Qué? 61 y 61. Solo varían los dos primeros. Vale. Pero que os diga que esto es lo más sano que hay. Tienen aquí 3 hectáreas. Que mirad cómo está la hierba ya. Hierba en primavera, como digo yo. En primavera. Ay, le tenemos que echar ya el abono. Ve, ahí tienen 2 o 3 hectáreas para echarse donde dé la gana a ellas. Mucho mejor que en camas, en el cemento y con mucha cama. Mucho mejor. Al campo y al natural. Bueno, por lo que decía esta mañana o ayer en otro vídeo, que le llueva un poco a los catalanes. No es que se merezcan mucho, pero bueno, que le llueva un poco y nos deje llover algunos días aquí en Cáceres. Que yo no sé los litros que llevaremos y el tiempo, pero yo me puse las botas. Se acabó el verano. Bueno, tenía las botas puestas de verano, de regar. Se acabó el verano y empezó a llover en septiembre y hasta ahora. Y venga a llover, y venga a llover. Y hoy es una cosita, ¿eh? Hoy, vamos, yo me acuerdo de haber ido a Santander en verano y está cayendo esto y está la gente bañándose. Pues una cosa parecida pasa aquí hoy. Casi que te puedes estar bañando y está lloviendo. Bueno, que todo está bien y todo va bien. No hay ningún problema, ni en el campo, ni en el transporte, ni en ningún sitio. Todo va perfecto. Todo el mundo vive muy bien y no hay ningún problema. Venga, que pase buen día.